Muy buenos días, good morning, bon dia. Esta va a ser una conversación en español, portugués y inglés con interpretación simultánea en estos tres idiomas. Pueden escuchar la conversación original en este canal. This is going to be a conversation in Spanish, Portuguese and English with simultaneous translation into these three languages. You can listen to the original conversation in this channel. Este evento va a ser en español, portugués e inglés con interpretación simultánea en esas tres lenguas. Você pode ouvir a conversa original se ficar neste canal. Para quien desee escuchar la interpretación, verá un ícono en su pantalla que dice interpretación. Basta clicar en este ícono con el mundo y seleccionar el idioma. Should you wish to listen to the conversation, the interpretation in English, you find an icon on your screen that says interpretation. Just click on it and choose the language of your preference. Y para quien precisar escuchar a interpretación, quiser escuchar a interpretación en portugués, basta clicar no ícono que aparece ahí en su tela que dice interpretación y escoger el idioma portugués de su preferencia. Así que ahora hablo solamente en español. Vamos a dejar los micrófonos todos muteados para la calidad del sonido. Vamos a tener entre 15 y 20 minutos al final para preguntas recibidas a través del chat y ya nos pueden ir enviando las preguntas ahí para que vayamos clasificando. Así que sin más, paso la palabra a Juan Maragall, especialista de educación del BID, quien va a moderar este webinar. Adelante, Juan. Muchísimas gracias, Andrea. Un saludo para todas las personas que están en este momento conectadas. Yo quiero presentarles a nuestro panelista. Primero quiero presentar a María Jesús Honorato. María Jesús nos habla desde Chile. María Jesús es educadora, experta en gestionar sistemas educativos escolares y en sistemas universitarios con mucha experiencia en el diseño e implementación curricular, y actualmente es la coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación de Chile. También nos acompaña nuestro querido y buen amigo Ricardo Arguiz. Ricardo es licenciado en psicología y doctor en pedagogía, y él es coordinador del equipo SATI, un grupo de trabajo en Zaragoza, donde han desarrollado todo el programa de aulas felices con amplia experiencia en temas de desarrollo socioemocional y psicología o educación positiva. Bienvenido, Ricardo. Y también nos acompaña Patricia Mota Guedes. Patricia es licenciada en ciencias políticas, se conecta desde Brasil. Patricia ha coordinado programas en educación y salud en el gobierno de Massachusetts, en los Estados Unidos y también en Brasil. Ha sido investigadora y gerente de proyectos educativos en el Instituto Fernán Braduel y actualmente es la gerente de investigación y desarrollo de la Fundación Itaú. Muchísimas gracias por acompañarnos en este panel que nos reúne con el motivo de la recuperación de los aprendizajes y la reducción de brechas. El COVID ha retado al sistema escolar de distintas maneras. Primero, un reto de cómo hacer educación a distancia en confinamiento y las instituciones educativas y los países han hecho grandes esfuerzos por ver cómo hacer la educación a distancia. Luego, los problemas han evolucionado hacia la reapertura de escuelas, cómo podemos o no reabrir las escuelas y en qué condiciones. Y empieza a aparecer ahora con más fuerza el tema de la recuperación de los aprendizajes. Se han generado brechas muy importantes, digamos, en los niveles de los distintos sectores sociales especialmente, y hoy en día empezamos a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer para recuperar los aprendizajes con nuestros alumnos cuando logremos reencontrarnos? Y de eso queremos hablar hoy, ¿no? La primera palabra se la quiero dar a María Jesús para que nos cuente ¿qué está haciendo Chile? Porque Chile es de los primeros países que se está organizando, digamos, para apoyar el tema de la recuperación de los aprendizajes. Y una de las estrategias que quiero utilizar es el tema de la evaluación, es decir, de cómo poner la evaluación al servicio de un diagnóstico formativo que nos permita recuperar los aprendizajes. Adelante, María Jesús, tienes tu micrófono en mute para que actives el micrófono y te podamos escuchar. Muchas gracias, Juan. Muy buenos días a todos los presentes. Aquí desde Chile, un gran saludo para todos ustedes. Chile está hoy con suspensión de clases, recién abrimos en una isla y pensamos que en esta semana podamos abrir en Isla Pascua, en dos regiones más, que estarían con ya posibilidades.
Y en esa perspectiva es que hemos ido avanzando a justamente hacer una propuesta desde el Ministerio para los establecimientos de cómo enfrentar el retorno a clase. Siempre un retorno pensando que hay cuatro principios que nos rigen, y eso no podemos olvidarlo, y tienen mucha relación esos cuatro principios con el marco también en que se ampara en la evaluación en el momento que uno lo piensa. Y los principios serían la seguridad por sobre todas las cosas, pensando en el bienestar de los estudiantes y los docentes, la flexibilidad que debe acompañar un plan de evaluación, dado que tenemos diferentes contextos, una diversidad de situaciones, por tanto, se genera una necesidad de flexibilizar tanto el plan de estudios, que implica el número de asignaturas a evaluar, dependiendo del contexto, y detrás de eso, no menos, y lo más importante probablemente a la hora de pensar en evaluación, es que esta debe ser equitativa y de calidad. No por estar en presencia de una situación como esta, podemos dejar de pensar en que la evaluación tiene que ser de calidad y tiene que ser justa. Estos son cuatro principios que nos llevaron a pensar en la normativa que debe acompañar. Es decir, desde el Ministerio tenemos un decreto de evaluación que pone el foco fuertemente en el uso pedagógico de la evaluación, que determina el número de calificaciones para la promoción y que pone mucha fuerza en todo el concepto de evitar la repitencia por sobre todas las cosas. Por lo tanto, hay una normativa de respaldo. En torno a los instrumentos, se generó como primer principio que era fundamental para el retorno de un diagnóstico. Es decir, si queremos acortar la brecha, lo primero que tenemos que pensar es en no evitar y generar un buen diagnóstico. Y para eso, desde el escenario nuestro, nosotros tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad que está conformado por instituciones y una de ellas es la Agencia de la Calidad de la Educación. Ahí en el chat les estoy dejando el link para que ustedes puedan conectarse. En esa agencia lo que se ha generado un diagnóstico integral, se llama DIA, de tal manera de poder proporcionarle a los establecimientos que en forma voluntaria puedan asegurar y evaluar en primera instancia las condiciones socioemocionales de todos sus estudiantes. Se piensa que en los primeros niveles, de primero a tercero básico, esta evaluación sea más bien una actividad, un taller en el cual los profesores van a poder observar con una pauta, y de cuarto básico hasta el cierre de la educación escolar, es un cuestionario de autorreporte que termina con un taller también de cierre, en donde además hay una pregunta muy interesante, que va a ser muy interesante en el momento que lo podamos, vamos a obtener esa información, preguntándole a los estudiantes qué piensan que va a ser el final del año de ellos en esta situación escolar. ¿Cómo ven este cierre? Es una pregunta abierta, después de un cuestionario, por lo tanto, y junto a eso viene, se proporciona un taller de trabajo para iniciar el camino, es decir, la evaluación comprende no solamente el autorreporte, sino que también el taller, asegurando un primer paso en este camino de poder generar estas condiciones para poder entrar en el retorno con clases presenciales. Junto con este diagnóstico se va a evaluar socioemocional, se va a evaluar desde la agencia lenguaje y matemática, se van a evaluar los objetivos del currículum priorizado, es decir, ya en una instancia anterior, lo que se hizo acá desde la unidad de currículum es generar un currículum que le llamamos imprescindible, esencial. Por lo tanto, esta agencia lo que genera es un instrumento en pos de evaluar el año anterior en torno a esos objetivos que son los priorizados, que serían los esenciales. Eso como primer punto. Junto con esto, pensando en la recuperación y desde la evaluación, hay un segundo elemento muy fundamental para cortar las brechas y que tiene relación con la evaluación formativa. Es decir, lo que la evidencia indica es que en la medida que generamos evaluación sistemática con retroalimentación, acortamos y aceleramos el acorte de la brecha. Entonces, desde esa perspectiva es que nosotros hemos propuesto un plan de recuperación de aprendizaje que pone mucha fuerza en entregarle a los docentes los recursos para que puedan generar, a partir del diagnóstico, todo un plan de trabajo con esos objetivos priorizados del año anterior, en primera instancia, de tal manera que el docente tenga la posibilidad de tener el tiempo que se requiere para trabajar con los estudiantes y para poder hacer una escucha activa de los estudiantes. Es decir, creemos que hay un plan en donde el Estado, donde el gobierno tiene que ofrecer
una gran cantidad de recursos para poder generar este tiempo. Y desde esa perspectiva, ese plan considera después de este diagnóstico un proceso que le llamamos de nivelación, recuperación y profundización de aprendizaje. Desde el portal Aprende en Línea, donde también ustedes van a tener el chat, se va a ofrecer un plan de recursos con evaluaciones para hacer tanto autoevaluación por parte de los estudiantes como evaluación de desempeño continua, de tal manera de que el docente pueda mantener una evaluación sistemática en el proceso de retorno en base a estos objetivos priorizados. Se está sumando en este portal un arma tu prueba, arma tu evaluación, de tal manera de ofrecer todas las opciones, tanto para la elaboración de esos instrumentos como para la corrección de esos instrumentos. Faltó decirles que esta agencia lo que ofrece, además, es la facilidad de que el profesor o el establecimiento, una vez que toma este diagnóstico, puede entregar sus datos a la agencia y se le entrega un informe de cada curso en el transcurso de horas. Es decir, siempre pensando en cómo agilizar este proceso, de tal manera que ese diagnóstico no quede en los escritorios de los profesores, sino que de inmediato tengamos ese retorno para poder activar y no perder ningún momento para acortar esta brecha. Junto con eso hay algunos instrumentos recomendados. Nosotros hemos recomendado trabajar con portafolios, por ejemplo. Es decir, ya desde la educación remota pensamos que una de las opciones para continuar hacia adelante, tanto en lo presencial, es darle continuidad a portafolios donde el estudiante va documentando sus aprendizajes. Y en ese sentido, de lo que sí aspiramos, hay que trabajar mucho con el valor agregado que pueda entregar el profesor con retroalimentaciones. Estamos recomendando trabajar fuertemente también con conferencias centradas en el alumno. Hemos visto que internacionalmente ha sido una herramienta muy potente, incluso cuando hablamos de la promoción, que es un tema que también está aquí en juego. Finalmente, esa herramienta de tener esa conferencia con el estudiante puede permitir generar también una promoción, llamemos una opción de alguna manera de generar una evaluación más global respecto al aprendizaje este tiempo. María Jesús. Se ha recomendado, perdón, se me acabó el tiempo, ¿no? Me voy a permitir conectar a lo que dijiste, y disculpa que te interrumpa, pero tú nos estás contando cómo están haciendo para ayudar a los maestros a evaluar principalmente en lengua y matemáticas, pero también hiciste referencia a lo socioemocional. Y con esto quiero ir a Ricardo. Ricardo, cuando hemos hablado, digamos, con directores de escuelas y con maestros, encontramos que están muy preocupados por los temas socioemocionales, porque pareciera que para tú poder nivelar en matemáticas y en lengua el punto o el partida, es un tema socioemocional, tanto del alumno como del docente. Entonces quería darle la palabra a Ricardo para que nos contara cómo abordarías tú, Ricardo, la evaluación socioemocional de una manera que ayude, digamos, a conectar con el tema de recuperación y de nivelación. Muy bien, muchas gracias, Juan. Bueno, yo querría centrar mi intervención en dos asuntos, educar y evaluar para el bienestar o felicidad, entendido como el mismo concepto. No voy a hablar de lo que yo haría, sino de lo que realmente estamos haciendo. En España, desde mi equipo, el equipo SATI, estamos promoviendo una serie de materiales y de propuestas para poder educar y al mismo tiempo evaluar el bienestar o la felicidad. En este sentido, mi marco de referencia, nuestro marco, es la psicología positiva. Como sabrán muchos de ustedes, es un nuevo referente, un nuevo paradigma surgido en los años 90 en Estados Unidos, que actualmente está vigente en la mayor parte del mundo. La psicología positiva tiene sus ámbitos de intervención en salud, psicoterapia, organizaciones, y en el campo de la educación es lo que conocemos actualmente como educación positiva. Dentro de esta educación positiva entendemos que hay dos elementos clave: los contenidos académicos tradicionales, por una parte, y por otro lado, el desarrollo personal y social, emocional, y en definitiva lo que es la promoción del bienestar o la felicidad. La idea clave es que las dos cosas son fundamentales, y más todavía en estos tiempos de pandemia o post-pandemia, como luego iremos viendo, tenemos que nivelar, tenemos que
cuidar de alguna manera esos contenidos académicos, pero al mismo tiempo también hay que romper esas brechas que hay o que está habiendo y que se van a desarrollar en el campo de lo social, emocional y del bienestar o la felicidad. Aquí mi idea clave es que es necesario educar para el bienestar, más en estos tiempos de COVID-19, que es posible evaluar el bienestar. Tenemos ya más de 50 años de estudios científicos en el campo del bienestar y su evaluación. Tenemos herramientas fiables y válidas y que existen recursos para educar y para evaluar el bienestar. Yo aquí iba a hacer referencia al material que hemos elaborado ya hace años nuestro equipo, el equipo SATI. Es un material totalmente gratuito y de libre distribución que acabo de compartir en el chat. Pulsando en este enlace, educaposit.blogspot.com, podrán acceder a nuestros materiales. Por una parte, se puede descargar nuestro programa, de modo que ofrecemos de una forma totalmente gratuita y de libre distribución recursos para alumnos de entre 3 y 18 años, es decir, todo lo que cubre el espectro de educación infantil, primaria, secundaria, incluso son aplicables con alumnos menores de 3 años, o incluso hay personas que lo están aplicando en educación de adultos o en la universidad o en otros ámbitos. Por una parte, en esa página se puede descargar nuestro programa. Es muy conocido en España, también en otros países del ámbito latinoamericano, pero también al estar traducido al inglés, y por cierto, próximamente habrá traducción al portugués, esperamos dentro de unos meses o un año. Y bueno, pues se puede aplicar en gran cantidad de países. Como digo, se puede descargar ese material para educar el bienestar. Y luego hay un apartado novedoso en un enlace de nuestra página web que se llama Evaluación del Bienestar. Esto es algo más novedoso. En esta sección hemos colgado un montón de herramientas para poder evaluar las emociones y el estado social y emocional de los alumnos. Hay herramientas gratuitas también y de libre distribución que hemos recopilado. De momento solo están disponibles en español, pero seguro que hay traducciones de esos mismos materiales en otras lenguas. Y bueno, con estas herramientas son escalas, básicamente cuestionarios de autoinformación o escalas de observación a cumplimentar por padres o por profesores. Y de esa manera es posible tener un registro científico válido y fiable de cómo está el bienestar. En este enlace, insisto, se pueden descargar todos esos cuestionarios y también ejemplos y propuestas para llevar a cabo todo esto. La idea es que cualquier profesor o profesora en cualquier parte del mundo pueda no solo educar para el bienestar, sino para también llevar a cabo una evaluación del bienestar. Esa evaluación del bienestar se puede llevar a cabo de una forma muy modesta dentro de un grupo educativo, un grupo clase, o de una forma más amplia, evaluando como estamos haciendo en el Instituto de Educación Secundaria donde yo trabajo en España. Ahí estamos haciendo una evaluación del bienestar de todo el centro educativo. Y es importante no solo educar para el bienestar, sino también evaluar el bienestar, porque esto nos da muchas pistas. Yo como usuario de mi propio programa, estoy viendo en mi propio centro y en otros centros donde estamos evaluando el bienestar, pues que tenemos, gracias a eso, tenemos unas referencias claras de cómo están nuestros alumnos, tanto en felicidad y bienestar subjetivo, como en malestar, en sintomatología depresiva, en estrés percibido, cuál es el clima de las aulas, etcétera. Y esto nos da muchas pistas y muchas pautas para poder llevar a cabo intervenciones. Como conclusión de esta breve intervención, diría que es sumamente necesario educar para el bienestar, y más en estos momentos, para contrarrestar los efectos psicológicos negativos de la COVID-19. Y finalmente, que es posible evaluar el bienestar y que existen recursos gratuitos y de libre difusión, como ya he expuesto, tanto para educar como para evaluar ese bienestar. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a regresar contigo ahora porque también queremos que nos cuentes cómo poner esto en la práctica, digamos, ¿no? Pero primero quiero darle la palabra a Patricia. Patricia, comenzábamos cuando estábamos preparando, digamos, este panel, que las autoridades educativas han tenido, digamos, la capacidad de cerrar las escuelas, o el autoritas, digamos, para llamar las escuelas a cerrar como consecuencia del COVID. Pero ya el autoritas para reabrirlas es distinto, porque todo lo que tiene que ver con reapertura, recuperación y nivelación parece estar requiriendo la participación de la sociedad.
Es decir, no es una decisión unilateral de cómo hacerlo, de cuándo hacerlo, sino esa decisión tiene que ser dialogada, ¿no? Tú tienes amplia experiencia con sociedad civil y el rol de la sociedad civil en la reapertura y en las estrategias de recuperación de las escuelas. Y quisiera que nos contaras un poco la visión de ustedes de cómo puede la sociedad civil o cómo debe la sociedad civil apoyar este proceso. Muito obrigada, Juan. Olá a todos. Saudações aqui do Brasil. Bom, eu acho que primeiro, eu não sei se eu tenho a dizer como se deve, mas eu acho que eu tenho como compartilhar alguns aprendizados que nós temos tido aqui no Brasil, enquanto membros da sociedade civil. No Brasil, nós temos um desafio de escala e de um sistema federativo. Então, quando a pandemia chegou no país, ela foi afetando as redes estaduais e municipais de distintas formas, em distintos tempos, porque ela foi chegando no país em distintos tempos, e ao mesmo tempo a capacidade de resposta das redes públicas de ensino aqui no Brasil variou muito, né? A gente viu grandes disparidades regionais, grandes diferenças de capacidade entre redes maiores e redes menores, entre redes estaduais e redes municipais, pequenos municípios com mais dificuldade, com menos recursos para conseguir desenvolver estratégias de ensino remoto. Então, todos esses desafios, de fato, mobilizaram a formação de uma grande coalizão envolvendo fundações, outras organizações da sociedade civil, mas também os dois colegiados aqui no Brasil, que têm um papel fundamental, porque representam os secretários estaduais de educação e os secretários municipais de educação. Então, o CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais, e a União Nacional de Dirigentes Municipais. E juntos nessa coalizão, enquanto sociedade civil, nós conseguimos nos dividir em diferentes frentes de trabalho e apoiar as redes nos seus esforços durante o período de fechamento das escolas e agora nesse momento de planejamento para a reabertura. E aí, nesse sentido, o olhar dessa coalizão vem muito de encontro ao que já foi falado aqui, de esforço de redução das desigualdades, né? Porque, por exemplo, a pesquisa nacional com famílias, que também é uma iniciativa no âmbito dessa coalizão, que tem sido feita em várias ondas, o que ela mostrou é que nós seguimos com uma proporção de famílias que não receberam nenhuma atividade remota, nada. Então, nós temos 20% ainda das famílias que não tiveram nada nesse período. E mesmo esses 80% de famílias com distintos desafios e capacidades de acompanhar a aprendizagem dos seus filhos, seja por conta da baixa escolaridade dos pais, seja por conta de acesso a equipamentos e conectividade, ou seja, seja por conta da renda e dificuldade de estar em casa para acompanhar, porque muitas famílias tiveram que seguir trabalhando fora de casa. Ou seja, esse quadro de desigualdades fez esse esforço ainda mais necessário. E essa escuta contínua das famílias para entender como, enquanto sociedade civil, nós podemos apoiar as redes nessas estratégias de recuperação de aprendizagem que não penalizem as crianças, jovens e famílias, se tornou ainda mais necessária, né? Eu posso falar um pouco depois de uma das iniciativas no campo das atividades diagnósticas que nós estamos fazendo no âmbito de apoio a essa frente do CONSED Undime, que é uma frente de avaliação, num grande esforço de pensar de que forma nós podemos desenvolver, tá em desenvolvimento, um portal. Não está disponível aqui o link porque está em desenvolvimento pela frente de avaliação do CONSED Undime, mas que possa oferecer atividades diagnósticas, um guia de formação, um guia de avaliação formativa e atividades diagnósticas, de fato, que ajudem no planejamento pedagógico do professor. Acho que para finalizar por enquanto, acho que uma preocupação, para além da retomada que já existe aqui no Brasil, é que o abandono escolar aconteça antes da reabertura das escolas. Nós já temos 1/3 das famílias reportando medo de que os seus filhos desistam de estudar por conta das dificuldades de acompanhar as atividades que eles estão recebendo. Eu estou falando das famílias que conseguiram receber atividade remota. Ou seja, o papel do professor é fundamental,
o apoio para o professor. Eu espero que a gente possa aí no debate conversar um pouco mais sobre de que forma fazer, e a gente tem buscado também olhar para esse papel no âmbito da iniciativa, mas o que a gente não pode aumentar mais ainda, abandono e evasão aqui no Brasil, que já são altos, e aumentar ainda mais taxas de reprovação e recuperação, né? Então, isso o esforço de acolhimento dos alunos, das famílias, da comunidade escolar na reabertura vai ser fundamental para evitar o aumento ainda maior das desigualdades, João. Muchas gracias, Patricia. Ahora quiero repreguntar a los tres, porque los tres nos han hablado más bien desde el punto de vista de diagnóstico, qué podemos hacer. Pero quería preguntarte, María Jesús, para lo cual tienes que encender el micrófono. Tú hablaste de plan de recuperación, es decir, nos dijiste de una herramienta de autoaplicación, donde los maestros van a poder evaluar a sus alumnos y recibir en el mismo día un feedback, digamos, de cómo salió en la evaluación, y nos hablaste de un plan de recuperación, ¿ok? Quisiera que nos contaras un poco más cómo es esa estrategia o ese plan de recuperación, si es algo que está en manos de cada maestro o el gobierno de Chile tiene algunas herramientas de apoyo para que los maestros hagan esos planes de recuperación. Juan, sí, justamente lo que hemos hecho es generar, a partir del diagnóstico, ofrecer a los profesores los recursos para poder cubrir cada uno de los objetivos priorizados del currículum. Es decir, de tal manera que el docente, en la medida que vea un problema o aparezca o surja una debilidad, tanto en lo socioemocional, se están ofreciendo una serie de talleres que nosotros aquí relacionamos con la asignatura de orientación, para hacerles llegar al docente de tal manera que vaya trabajando en paralelo con las asignaturas, talleres de desarrollo tanto de bienestar como de competencias socioemocionales. Y en el caso de las asignaturas, estamos ofreciendo desde el Ministerio un plan de nivelación para al menos un mes para reforzar los priorizados del año anterior. Y eso considera un plan de clases con todos los recursos para que el docente pueda, tanto con conectividad, con los videos de clases, con las guías de trabajo y con fichas pedagógicas, clase a clase, que vinculan todas las herramientas que entregamos. Eso para la nivelación y después para los objetivos priorizados. Es decir, eso más bien es el plan de recuperación. Fase 1, diagnóstico. Fase 2, nivelación. Fase 3, trabajo ya con la priorización del año en curso. Para eso estamos entregando todo el recurso, tanto con conectividad a través de la plataforma, el portal Aprendo en Línea, y en sin conectividad, con la posibilidad de descargar, imprimir y en los casos más remotos de hacer llegar en papel. María Jesús, y otra pregunta que quería hacerte. Hemos visto en algunos países que los docentes y directores están un poco preocupados porque se le apliquen pruebas nacionales durante o post-COVID, porque muchas de esas pruebas están asociadas a otros indicadores o le hacen comparaciones con resultados de años anteriores o... Entonces, hay un poco de ansiedad por el hecho de que se vayan a aplicar pruebas nacionales. ¿Ustedes están experimentando algo parecido en Chile? Así que, ¿qué podrías aconsejarnos para hacer un buen manejo de la evaluación y que no sintamos que es algo punitivo o que algo que vaya a incomodar el proceso en vez de ayudar? Mira, inicialmente es difícil, lo que planteas, porque inicialmente sucedió que sí planteamos esa opción, mirando esta opción como una opción de tener un dato respecto a lo que había sucedido en este tiempo. Es decir, tratamos de buscar justamente ese objetivo. Pero se complejizó igualmente porque el tiempo, aún nosotros no retornamos. Hay que pensar que nosotros aquí en Chile ya tenemos un semestre sin clases. Es decir, y normalmente el profesor, el segundo semestre, ya se acorta, es un semestre en donde la visión del profesor es de mucho más estrechez que incluso el primer semestre, es decir, perdimos ese escenario. Frente a eso, se tomó la decisión de postergar esta evaluación nacional estandarizada para el próximo año, de tal manera considerarla como un diagnóstico al próximo año. Es decir, dar un giro y que esta evaluación, más allá de ser una evaluación que nos dé un dato, utilizarla a su vez como diagnóstico para enfrentar el próximo año.
Gracias, María Jesús. Ahora quiero preguntarte, Ricardo. Tú nos hablaste un poco de la posibilidad de hacer el diagnóstico y nos compartiste inclusive unos links donde podemos conseguir pruebas, ¿no? Pero quisiera que nos contaras, una vez que hacemos el diagnóstico, ¿qué hacemos con los datos que nos dan esas evaluaciones? Yo estuve revisando el portal de ustedes y la verdad es que unas pruebas muy sencillas que un maestro puede utilizar para tomarle el pulso a sus alumnos, a su grupo. Pero una vez que tengo la información, ¿qué hago con ella? ¿Cómo conecto ese diagnóstico con un plan de recuperación o de nivelación socioemocional que me sirva de soporte para la nivelación académica? Así que, ¿cómo hago esa transición o ese link? Muy bien, Juan. Los materiales que tenemos para evaluar el bienestar son sumamente flexibles y en la página que he indicado hay distintas propuestas, distintas formas de realizarlo, pero es sumamente flexible y deberá adaptarse a las condiciones de cada centro. Nosotros recomendamos que esta evaluación se haga en tres momentos, es lo recomendable, por ejemplo, en educación primaria, cuando los alumnos comienzan la etapa de educación primaria, cuando están a mitad de esa etapa y cuando finalizan, y lo mismo valdría para educación infantil o educación primaria. De esa manera, pues cada dos o tres años, podemos tener una fotografía de cómo están los alumnos y cómo van evolucionando. Como has comentado, Juan, pues hay cuestionarios o escalas de observación en el caso de los alumnos más pequeños que se pueden cumplimentar. Lo recomendable es que se haga a través de vía informática a través de la plataforma Google Forms o formularios de Google. Una vez que están cumplimentados esos cuestionarios por parte de los alumnos o de sus familias, lo que hacemos los profesores es un análisis de resultados y elaboramos un informe resumen que luego es compartido y es discutido con todo el claustro de profesores de la escuela o del instituto. A partir de ahí es necesario hacer un análisis detallado y planificar estrategias de intervención en función de los resultados. Imaginemos que hay grupos donde han salido pues, unos niveles de bienestar muy bajos y por el contrario los niveles de estrés o de ansiedad son muy altos, pues habría que hacer unas intervenciones específicas, habría que proponer programas de educación socioemocional para trabajar determinados aspectos. Todo eso estará en función de los resultados que hayan salido ahí. Estos resultados son muy útiles porque nos permiten valorar cómo están tanto en bienestar como en malestar los alumnos. Nos permiten tener comparaciones por grupos de alumnos y por niveles, de primero, segundo a tercero de primaria, por ejemplo. Nos aportan muchas pistas para llevar a cabo programas concretos de intervención. Nos permiten también detectar alumnos en situación de riesgo socioemocional. Aquellos alumnos que puntúan más bajo, la realidad es que, por lo que estamos viendo, estas herramientas tienen una gran fiabilidad y una gran validez y realmente estamos observando que aquellos alumnos con más situaciones de riesgo socioemocional salen perfectamente retratados en estas evaluaciones y nos permiten hacer un seguimiento más individualizado y un mayor apoyo. Y finalmente, una idea importante es que evaluar el bienestar con herramientas de un carácter científico y con validez y fiabilidad, nos permite sensibilizar a todo el profesorado acerca de lo importante que es el bienestar o la felicidad y la necesidad de trabajar esto como un contenido más dentro de las aulas. Ricardo, y sobre los docentes, hay algunas estrategias, por ejemplo, de cuidar a los cuidadores. Aquí podríamos hablar un poco de cómo cuidar a los educadores. Es decir, ¿tienes alguna recomendación o alguna idea de cómo apoyar socioemocionalmente a los maestros? Sí, efectivamente es una idea clave, hay que cuidar al cuidador. Bien, para quienes conocen nuestro programa Aulas Felices, ahí trabajamos dos estrategias que son la atención plena o mindfulness y una segunda estrategia que es el desarrollo de fortalezas personales. Fortalezas personales que son entendidas como un conjunto de herramientas, de rasgos de personalidad que nos permiten ser más fuertes, ser mejores personas. Estas dos herramientas, la atención plena y las fortalezas personales, son comunes a la mayoría de los programas actuales en educación positiva y no solamente son aplicables con alumnos, sino también con el profesorado. Puedo contar como situación concreta, en mi propio centro de educación secundaria tenemos unas actividades los viernes donde en el recreo nos juntamos un gran grupo de profesores para practicar estrategias de atención plena y de fortalezas
que nos sirven a nosotros para darnos más equilibrio emocional, más seguridad, tanto personal como profesional, y que luego podemos llevar a cabo en las aulas. Yo recomendaría que si vamos a trabajar el bienestar con los alumnos, lo trabajemos también nosotros con los propios cuidadores, los profesores, que antes de trabajar atención plena o mindfulness o fortalezas personales con los alumnos, lo trabajemos previamente con nosotros, y si se puede hacer en grupo, mucho mejor, porque de esta manera tendremos más fortaleza para luego poder transmitir ese bienestar en las aulas. Muchas gracias, Ricardo. Patricia, en tu primera intervención nos contaste un poco de tus preocupaciones sobre el rol de la familia, y nos asomaste que tenían algunas iniciativas, algunas ideas de cosas que ustedes pueden poner en práctica, ¿no? Quería que nos contaras de iniciativas, ¿no? Porque entre los participantes hay mucha inquietud de cómo hacerlo. Entonces, nos gustaría mucho conocer las iniciativas que ustedes han tomado o que ustedes han observado como beneficiosas o favorables. Sim. Primeiro eu mencionei um esforço da coalizão que foi de fazer uma curadoria de recursos educativos, materiais de formação que ficaram disponibilizados no portal. Eu acho que podemos compartilhar aqui o link, que é o aprendendosempre.org. Lá, seja um gestor de sistema, um diretor, um professor, um responsável de estudante, pode entrar e navegar e ver o que há disponível. Então, foi feito um exercício primeiro de curadoria. No âmbito das atividades diagnósticas, da avaliação, foi muito interessante. Acho que nós conseguimos um avanço, porque nós temos dois grupos de trabalho. Um que olhou, se debruçou sobre o desafio de priorizar marcos de aprendizagem para esse tempo que, como a Maria Jesus comentou, foi encurtado, né? Quer dizer, quais são as prioridades, os marcos de aprendizagem sobre os quais professores precisam se debruçar no seu planejamento pedagógico. Então, foi feito um exercício de mapas de foco, onde nós elencamos habilidades focais dentro da Base Nacional Curricular Comum aqui no Brasil, objetivos de aprendizagem ligados a ele, para que esse esforço de priorização pudesse ser feito. E aí a iniciativa de apoio à frente de avaliação com sede Undime teve um diálogo muito direto com esse trabalho de priorização curricular. Por quê? Porque as atividades diagnósticas propostas nesse portal do Concede Undime vão estar ligados aos objetivos de aprendizagem, às habilidades focais, vão também ajudar o professor não só a realizar aquela atividade diagnóstica para ter um mapa dos diferentes níveis, mas para que essa professora possa planejar que sequências didáticas eu preciso fazer, como estão os alunos da minha turma, quais são os próximos passos e que outras atividades diagnósticas eu vou fazer ao final daquela sequência didática para verificar se eles avançaram. Da mesma forma, o planejamento na escola de iniciativas de recuperação paralela, de aceleração da aprendizagem. Então, a ideia, isso é um ponto importante, porque o Brasil, nós temos uma tradição de fazer primeiro avaliação e depois pensar currículo, né? Nós tivemos por muitos anos o sistema de avaliação da educação básica sem ter uma base nacional curricular comum. Tivemos um grande avanço agora de ter uma base nacional curricular comum, e se faz, é fundamental todo o trabalho de atividade diagnóstica se debruçar sobre a base nacional curricular comum, sobre os currículos estaduais e municipais, para que as atividades diagnósticas se reflitam esse esforço. Então, esse é um ponto muito importante, a nosso ver, né? Que possa ajudar, porque a retomada vai ser desigual não só para os alunos, mas para as escolas e para as redes, né? Então, a ideia é que esse portal ele fique disponível, de novo, ele está em fase de desenvolvimento e validação pelo Concede Undime, e a ideia é que ele possa ficar disponível para professores e para gestores, junto com informações e atividades sobre acolhimento, né? Acho que o primeiro ponto é como essas escolas recebem os professores, os demais funcionários e estudantes e suas famílias, mas depois passando para atividades diagnósticas que apoiem nas estratégias
de nivelamento. E de fato, acho que reforçando o que a Maria Jesus falou, houve uma preocupação aqui muito grande, o próprio Conselho Nacional de Educação se posicionou também, no sentido de que não era o momento de se aplicarem avaliações externas que fossem penalizar, né, mas muito mais um momento de avaliações diagnósticas que pudessem auxiliar ao longo desse segundo semestre. Muchas gracias, Patricia. Ahora queremos ensayar una idea de Jimena Dueña, nuestra colega. Antes de pasar las preguntas de los participantes, quisiéramos darle la oportunidad a ustedes como panelistas de hacerle preguntas a otro panelista. Entonces te vamos a dar la palabra primero a ti, María Jesús. Te pido que enciendas tu micrófono. No sé si tú quieras preguntarle algo a Patricia o a Ricardo. Me encantaría preguntarle a los dos, pero voy a quedarme con una por honor al tiempo. Ricardo, mira, aquí nos ha sucedido que los esfuerzos de los docentes han sido altísimos. Es decir, lo que hemos recogido es que hay un estrés importante de docentes que están sin conectividad y que tienen que, y han querido intentar, por todos los medios, generar y garantizar aprendizaje. Entonces, por un lado, ese es el primer estrés, ¿no es cierto? El segundo es que el docente sabe que al retornar tiene que trabajar todo lo que es la habilidad socioemocional y el bienestar. Entonces quería preguntarte cómo han resuelto ustedes en España el tema de la formación docente, el cómo ir ofreciendo, en la medida que avanzamos en esta educación remota en el tiempo, esa preparación a los docentes. Y cómo poder, a su vez, que tú ya lo contestaste de alguna manera, el poder trabajar con ellos esa carga de estrés que traen, que nosotros pensamos que tenemos que de alguna manera aliviar por todos los medios para poder enfrentar este retorno de la mejor manera. Bien, bueno, María Jesús, la formación del profesorado para mí es la clave fundamental. De hecho, yo he trabajado muchos años también no solo como docente, sino como formador de profesores. Y en este sentido, en España sí que hay bastante tradición en formación del profesorado en educación socioemocional. Sí que es verdad que sigue siendo una asignatura pendiente, pero en España tenemos una red de formación que es gratuita y pública. La red en cada comunidad se llama de una manera, se llaman centros de profesores o centros de innovación y fundamentalmente, bueno, son centros que están coordinados por el Ministerio de Educación o por las comunidades autónomas y sus consejerías de educación, y prácticamente en todas las comunidades autónomas españolas hay planes de formación, ha habido antes de la pandemia. Ahora lo que se está barajando es que esos planes de formación en educación socioemocional pues no solo continúen, sino que continúen con mayor énfasis todavía, porque va a ser necesario. No te sabría decir cómo va a ser, porque esto es asignatura pendiente y tendremos que verlo en septiembre, pero yo confío en que en España se continúe esta formación, que se haga énfasis, que se haga hincapié. Y respecto a ese tema que comentabas del el estrés del profesorado, pues ahí también hay iniciativas de formación. Yo una de las que más, en las que más confío y que ya he comentado es la atención plena o mindfulness. Es una herramienta científica de la que tenemos resultados de investigación tanto en niños como en adolescentes y en adultos, y es una de las mejores herramientas, a mi entender, para poder afrontar toda esta situación en profesores, en personas adultas, en niños y en adolescentes. Muchas gracias. Ricardo, tienes oportunidad tú entonces de hacer tú la pregunta. Sí, también querría preguntar a mis dos compañeras, pero por falta de tiempo me voy a centrar en Patricia. Y quería preguntar sobre esa dicotomía entre lo académico y el bienestar. ¿Cómo se ve en Brasil? ¿Hay sensibilidad del profesorado para trabajar no solo lo académico, sino también el bienestar, lo emocional, lo social? ¿O es una asignatura pendiente como nos pasa en muchos países? Ah, muito obrigada pela pergunta. Sem dúvida, Ricardo, uma conquista importante quando nós conseguimos, enquanto país, aprovar uma base nacional curricular comum foi a entrada de um conjunto de 10 competências gerais que atravessam as diferentes etapas de ensino e as diferentes áreas de conhecimento
e que incluem competências distintas, mas muito ligadas, como a questão de empatia, colaboração, mas também letramento digital. Existe um conjunto, então, dessas 10 competências gerais que, claro, depois se desdobram nos currículos estaduais e municipais. Essa é uma conquista muito recente, né? Então, de fato, os estados e municípios estavam justamente se desdobrando na construção dos seus currículos e depois no seu cascateamento para o currículo, para o trabalho das escolas, para a formação dos seus professores, né? 2020 ainda ia ser um ano de formação docente para a implementação da Base Nacional Curricular Comum, inclusive prevendo como trabalhar essas competências gerais de forma transversal ao longo das aulas, né? Já que não seria uma aula de empatia, não seria uma aula de letramento digital, mas como trabalhar empatia de forma transversal nos diferentes conteúdos. Então, nós ainda temos um longo caminho a fazer. Sem dúvida, há uma preocupação que está um pouco ligada com a pergunta que eu tenho, o que vai ficar talvez para outros diálogos, é como, e claro, há também um trabalho de organizações sólidas aqui no Brasil, estudando e trabalhando e discutindo habilidades socioemocionais. Uma preocupação que nós ouvimos muito das redes e de professores é o risco de uma entrada de testes ou de avaliações socioemocionais que, se vierem não acompanhadas de formação de apoio ao professor, sirvam só para reforçar padrões de exclusão, né? Nós já sabemos que mesmo a nota de habilidades cognitivas ou acadêmicas tem viés, muitas vezes por parte do professor, seja baseado em raça, seja baseado em nível socioeconômico, existe uma questão de desigualdade também nesse olhar. Então, há uma preocupação de que forma se fazer, mesmo a avaliação das competências gerais, de forma a não reforçar a exclusão daqueles que já estão muito vulneráveis, né? Que já são vistos como menos ou não pertencendo à escola. É claro que aí os exemplos que vocês trouxeram aqui são exemplos muito cuidadosos de trabalho, né? Vocês trouxeram o tempo todo a formação, olhar também para o bem-estar do professor. Agora, sem dúvida, enquanto país, nós temos muito que desenvolver ainda nesse aspecto. E é um tema de discussão nesse momento da própria frente, quer dizer, o quanto nós vamos trazer das competências gerais, mas para uso autônomo de professores que muitas vezes também vão chegar estressados, que não necessariamente vão ter todo o apoio, qual o risco, né, de uma aplicação sem o devido amparo? É claro, de novo, como eu falei, né, nós temos 35 milhões de estudantes na educação fundamental e ensino médio, e redes, mais de 5 mil redes públicas de ensino aqui. Então, a diversidade é muito grande na forma também como esse conjunto de competências gerais é chamado. Mas aqui a gente tem defendido muito não falar de habilidades socioemocionais, mas de reconhecer as competências gerais da base, por conta de todo o esforço de mobilização de sociedade civil, educadores, governos, né, para aprovação de uma base comum que pudesse justamente também enfrentar as desigualdades do nosso país, que antes não tinha, né? Isso é muito recente. Gracias, Patricia. Y ahora tienes oportunidad entonces tú de hacer una pregunta. Sí. La pregunta que yo tengo, de nuevo, vontade de preguntar María, Jesús y Ricardo, pero voy a preguntar María Jesús, mesmo que la pregunta después yo continúe con Ricardo fuera de aquí, pero es pensando en la proximidad, né, latinoamericana. María Jesús, si você pudiese hablar un poco, ¿cómo ustedes han trabajado con o apoio para as escolas na relação com as famílias, né? E só como fundo, por que que eu trago isso? Antes da pandemia, nós tínhamos feito uma pesquisa nacional com secretários de educação e era 99% deles e delas achavam que as famílias tinham um papel fundamental no desenvolvimento dos estudantes. Mas a grande maioria não se via com responsabilidade de desenvolver ações mais sistêmicas de apoio a essa parceria escola-família.
se o diretor tinha essa capacidade, ótimo, mas se não, eles não se viam com esse papel. Isso tem mudado aqui no Brasil, quer dizer, você vê muito mais nos discursos dos secretários e nas estratégias esse olhar para essa ação mais sistêmica. Como vocês no Chile têm visto esse desafio e essa oportunidade também, né? Para nosotros ha sido también una tremenda oportunidad. Es decir, primero se han activado redes con apoderados que nosotros ya veníamos incorporando previo a la pandemia con un foco de informar al apoderado. Pensábamos que partiendo por todo lo que sucedía a nivel del gobierno y del Ministerio de Educación, estaban en general poco informados. Es decir, por ejemplo, aquí en Chile tenemos textos que ofrecemos de muy buena calidad y había poca información respecto a lo bueno y positivo que había detrás de eso, y el apoderado buscaba siempre otras cosas. Se partía a mostrarle que hay en el medio muchas cosas buenas, ¿ya? Y eso fue lo primero, pero después con la pandemia se nos activó toda una red para poder, y se generó de hecho aquí en el Ministerio un área que está dedicada 100% a webinars con apoderados para informarlos semanalmente. Tenemos semanalmente un trabajo con los apoderados, y por ejemplo esta semana tenemos un trabajo de cómo trabajar con los recursos con apoderados que estamos ofreciendo. Cómo trabajar con el texto, cómo trabajar con Aprendo en Línea, que es el portal, cómo aprovecharlo, cómo trabajar un apoderado que no está conectado. Entonces hemos generado una sucesión y hemos generado ciertos niveles que detectamos como críticos. Por ejemplo, la enseñanza de la lectura. O sea, hemos puesto nuestro esfuerzo, dado que veníamos avanzando recién en esto, en algunos niveles. Nosotros tenemos tres niveles determinados como críticos. El primero es el primer y segundo básico por el aprendizaje de la lectura. Consideramos que quizás es lo que más nos va a provocar daño en ese nivel. Por lo tanto, tenemos un programa con un WhatsApp. Nosotros usamos mucho ese medio aquí, como medio, y tenemos un 80%, casi un 90% de los papás que tienen WhatsApp. Usando un WhatsApp para la lectura, hemos enviado diariamente videos con estrategias para que el papá pueda sentirse apoyado para aprovechar de entregar algo en torno a la lectura. Por ejemplo, darte un ejemplo. El otro nivel para nosotros crítico es el octavo primero medio, 14, 15 años. Te diría que 13, 14 años, en los cuales sabemos que tenemos una alta repitencia, una alta deserción. Entonces hemos provocado ahí un trabajo con los apoderados, más bien de comunicación con sus hijos, y después en cuarto medio del curso terminal, para nosotros ha sido muy relevante la fuerza que tenemos que poner ahí, porque hay una gran inquietud de esos estudiantes que van a continuar la educación superior, no saben qué pasa con ellos. También una fuerza de trabajo con los papás para ver el punto de la comunicación con sus hijos. Entonces, te diría que hemos tenido que seleccionar algunos niveles, hemos puesto la fuerza en algunos puntos críticos y favorablemente hemos invertido en comunicación con los apoderados. Muchísimas gracias, María Jesús. Nos van quedando apenas 6 minutos de tiempo. Tenemos muchísimas preguntas en el chat, no podemos atenderlas todas, pero quiero seleccionar algunas de ellas, ¿no? Ricardo, hay una pregunta específica que nos hacen sobre si las pruebas estas de diagnóstico socioemocional tienen que aplicar las psicólogos o son pruebas que pueden aplicar los maestros, ¿no? Y quisiera hacerte esa pregunta muy específica porque sé que hay mucha inquietud sobre el uso de esas pruebas. Sí, le he respondido por privado en el chat a la persona que ha hecho la pregunta, pero lo hago aquí en público. En principio, esos materiales de evaluación para el bienestar están pensados para que los pueda aplicar cualquier profesor o profesora en cualquier escuela del mundo. Otra cosa es, a la hora de interpretarlos y a la hora de hacer un análisis más fino, se necesita una cierta formación. Entonces, puede ser, y de hecho sería conveniente, contar con la colaboración de psicólogos u orientadores educativos. Hay varios niveles de interpretación de estos resultados. Los niveles más básicos podemos hacer porcentajes, cálculos de medias, etcétera. Cualquier profesor con una mínima formación lo puede hacer,
pero claro, para un análisis más fino, para hacer análisis comparativos de cómo está la situación en un nivel educativo, si ha habido cambios estadísticamente significativos, ahí harían falta otras herramientas y sería bueno contar con una mayor formación que a veces los docentes no tenemos y que, bueno, sería interesante contar con ese apoyo, ese asesoramiento de psicólogos y orientadores educativos. Gracias, Ricardo. María Jesús, hay una pregunta como muy operativa, aunque creo que tú lo comentaste, pero preguntan específicamente, o sea, cómo se procesa operativamente en ese diagnóstico y de qué manera se opera la recogida de la información. O sea, yo creo que hay inquietud entre los participantes en saber cómo funciona en la práctica el DIA, digamos, el instrumento este. Ya. Y yo te agregaría ahí, María Jesús, que si ese instrumento pueden tener acceso a personas que no estén en Chile. Sí. Aquí tenemos personas de toda Latinoamérica y a lo mejor alguien quiere usar la herramienta, probarla. ¿Sí? Ese diagnóstico primero es voluntario, quiero decirlo, o sea, no tiene ese foco, ese enfoque de prueba estandarizada obligatoria nacional. Eso es lo primero, aquí tenemos que levantar esa idea. Está generado por la Agencia de Calidad, porque ahí están los expertos, y claramente podían generar un instrumento, como dice Ricardo, que a lo mejor es sencillo para evaluar el bienestar y para evaluar competencias socioemocionales que les permitan a los estudiantes enfrentar lo que viene. Lo mismo para lenguaje y matemática. Ahora, ¿cómo opera? Se activa por un periodo, no está permanentemente activado este año, y lo que pueden hacer los establecimientos es, de alguna manera, imprimen este material. Si es que es una encuesta, toman la prueba o la encuesta, o en ese caso, si es la actividad, completan una rúbrica con la actividad, como decíamos, de primero a tercero básico. Después, el mismo establecimiento tiene que incorporar los datos y en ese minuto esto llega a la agencia y la agencia emite un informe de cómo está el curso en relación a los distintos objetivos priorizados evaluados. Ese es más o menos el mecanismo. Ahora, el próximo año se está avanzando en que esto pueda ser tomado en línea también, pensando en que pudiésemos tener, es decir, el giro de la agencia desde estas evaluaciones estandarizadas está haciendo la posibilidad de ofrecer diagnósticos que puedan ser tomados sucesivas veces durante el año, quizás para ir confirmando y chequeando aprendizaje. Es un elemento que nosotros hemos ido incorporando fuertemente también es ese, es decir, creemos que la evaluación sistemática apoya. Y en ese sentido la agencia va a abrir varias ventanas, es probable, al año, con la posibilidad además que un estudiante pueda contestar, responder en línea, si es que fuese una prueba como para medir aprendizaje. Entonces, estamos viendo la forma de poder navegar en este modelo híbrido de la mejor manera también con este instrumento, de tal manera de agilizarlo. Junto con eso, nosotros contamos con un sistema de evaluación que están aprendiendo en línea, que es de autoevaluación para el alumno hoy día en remoto, y para el docente en un futuro, que le va a permitir también enviar, obtener respuestas e informes de sus evaluaciones. En ese sentido, estamos tratando de automatizar los procesos en lo posible. Claramente hay partes de la evaluación que no son automatizables, que tienen mucho que ver con el criterio y con pautas, con criterios, pero en ese camino vamos caminando. Muchas gracias, María Jesús. Patricia, y para ir terminando, porque nos quedan apenas un minuto, nos están preguntando sobre cómo podemos atender o acompañar a los padres en el proceso de reincorporación, digamos, de los chicos a las escuelas. ¿Tendrías dos o tres ideas que tú consideras que puedan ser claves? Tienes el micrófono apagado, Patricia. Sí. Sim, então, de novo, nós entendemos que seria muito importante que as secretarias de educação apoiassem suas escolas nas estratégias de comunicação para as famílias. Nós observamos que uma proporção muito grande de famílias não recebeu uma comunicação direta da escola, por exemplo, nesse período de isolamento. Além das estratégias de acolhimento, entendendo que muito possivelmente nós vamos caminhar para um modelo híbrido, pelo menos para os próximos meses, 9 em cada 10 famílias, inclusive brasileiras, apoiam o modelo com manutenção de atividades em casa e atividades presenciais na escola, vai ser super importante que as famílias possam acompanhar e
ter conversas regulares com a escola sobre o desenvolvimento dos filhos, sobre como eles podem apoiar as crianças, os adolescentes nas atividades de casa e também no incentivo para a permanência na escola, ou seja, o esforço de busca ativa, de redução do risco de abandono escolar passa por um trabalho muito próximo entre diretor, professores e responsáveis e pais, né, dialogando e tentando incentivar os estudantes a permanecerem. Então, nesse sentido, assim, ações mais sistêmicas, de forma que o papel da família e o seu potencial seja valorizado. Infelizmente, nós temos uma tradição de culpar as famílias e só ver o que falta. O que a gente está aprendendo é que existe muita potência, mesmo nas famílias mais vulneráveis, e o que é necessário é pensar como criar esse elo, como valorizar o saber da família e o que ela pode trazer, porque valorizando aquela família, também nós apoiamos a valorização daquele ser humano que é a criança, que é o adolescente que mora naquela comunidade. Então, ações sistêmicas, eu diria, e passando por uma valorização também do potencial e apoiando a comunidade escolar a saber como fazer isso bem. Parabéns, Maria Jesus, pela iniciativa de criar uma agência, uma ação sistêmica, porque a escola também não pode ser deixada sozinha para descobrir como fazer esse trabalho de parceria. E aqui também, só um parênteses, eu compartilhei o link do Aprendendo Sempre, que é esse portal desenvolvido por essa coalizão, e dali as pessoas conseguem ter diferentes informações sobre as iniciativas e estudos mencionados aqui. Obrigada. Bueno, con esto vamos a finalizar nuestro webinar. Oye, muchísimas gracias, María Jesús, Ricardo, Patricia, por compartir con nosotros. Les recordamos a los participantes que en el chat hemos publicado diversas publicaciones, los links que nos han recomendado nuestros panelistas para que puedan hacer uso y tomar provecho de ellos. También queremos invitarlos a que nos sigan en nuestro Twitter, @biteducacion, para mantenernos comunicados. Y bueno, cuídense todos mucho, sigamos trabajando por los niños, por las escuelas, que es nuestra principal motivación, y nos seguimos encontrando en el camino de la educación. Que tengan todos un feliz día. Gracias y mucho ánimo.